las regiones van a tener voz y van a tener, digamos, la oportunidad de plantear sus propuestas diferenciadoras para la construcción de un plan que ha tenido en cuenta por primera vez a las regiones del país. Para retomar, ¿cuáles son esos ejes de propuesta de trabajo que queremos sean parte del plan de desarrollo? A ver cómo sumamos esfuerzos y hacemos equipo por la educación, que yo creo que es lo que a todos nos invita y nos mueve. Cada vez es más claro que la primera infancia es la, digamos, una apuesta estructural para el cambio de país que queremos. Un momento vital, el curso de vida, donde se definen muchas cosas del futuro del ser humano y del país. Es importante mirar los temas de acceso, porque dentro de esos temas podemos implementar estrategias para que la población educando no deserte de las instituciones educativas oficiales, que es nuestra primera oferta educativa. Calidad educativa, creemos que es el tema central del Plan Sectorial Nacional Educativo. Está asociada a todos los factores de riesgo que se deben tener en cuenta a la hora de pensar la educación como un derecho y no como un servicio. Pasa por la calidad educativa, un entorno seguro, porque es el lugar donde vamos con los estudiantes a generar prácticas pedagógicas que generen la innovación, que generen los procesos de participación, que nos permitan reconocernos desde lo que somos en el lugar en donde estamos. El futuro del mundo y del país está en la producción agrícola, en la alimentación, y ocupa un papel primordial en la coyuntura que tenemos de la construcción de la paz en Colombia. Vamos a contribuir ampliamente a que haya una educación verdaderamente incluyente, equitativa y con mayor acceso y oportunidades para nuestra población estudiantil, no solo en el departamento del Valle del Cauca, sino en el país como tal. El poder transformador todo de la educación superior en Colombia, porque permite de alguna manera a los jóvenes y a todos los ciudadanos tener una vinculación, una calidad de vida mucho mayor, o eso mejora las condiciones y la calidad de vida de todo su entorno y obviamente los municipios a los que se tiene. La educación es la respuesta de una pregunta. Nosotros, los niños colombianos, construimos el plan de desarrollo y el futuro de Colombia. La importancia de incluir la ciencia, tecnología e innovación en los procesos educativos es vital, porque nosotros necesitamos chicos formados como semilleros de investigación. Seguramente serán muchas las ideas que ustedes tienen sobre él. Recuerden que el plan de desarrollo los enuncia, pero el plan sectorial los llena de contenido. Y estos talleres y todo lo que trabajaremos los primeros 3 meses del año entrante buscan llenarlos de contenidos, buscan abordar los cómo. Felicitar al Ministerio y a la Presidencia, ¿por qué? Porque está llegando a las regiones. ¿Para qué? Para que nosotros de primera mano con los funcionarios del ente nacional podamos articular y formular un plan de desarrollo completo y que se pueda cumplir.